Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, Paco, muchísimas gracias por la presentación. Voy a dejar de literaturas y de prólogos y vamos a ir al grano porque tenemos poco tiempo. Supongo que todos tendrán el pequeño esquema o el pequeño guión que he preparado para la charla de esta mañana. Y por lo tanto, voy a señalar o apuntar algunas de las ideas importantes que presento en el esquema. En primer lugar, el título de la intervención. Bueno, agradezco a Paco Bueno, a la Fundación y al equipo municipal que me haya invitado a dar esta charla y compartir estas reflexiones con ustedes. El título no es culpa suya, sino el título es culpa mía. Es decir, yo les pedí, me dieron libertad para hablar, para contar el título, pues me dijeron un poco cuál era el contexto y en función de eso, pues monté el título. El título es El nuevo cerebro juvenil entre la insignificancia y la esperanza. Yo no les voy a contar cuál es la estructura del nuevo cerebro juvenil y no voy a utilizar el PowerPoint para ponerles diapositivas de cómo está cambiando en el contexto de las nuevas adicciones la estructura y la plasticidad del cerebro juvenil y las enfermedades o terapias que necesitamos para introducir en esa clave. A mí me interesa dejar claro que cuando yo hablo del nuevo cerebro juvenil no estoy hablando única y exclusivamente de un órgano de los menores o de los jóvenes, sino que estoy refiriéndome a la nueva mentalidad. Es decir, al hecho de que cuando hablamos del nuevo cerebro juvenil, o cuando yo hablo del nuevo cerebro juvenil, estoy diciendo, es muy importante darnos cuenta de el nuevo órgano que procesa la información de los menores y de los jóvenes, pero lo importante no es solo ese órgano, sino la persona donde se sitúa ese órgano y el contexto comunitario en el que está. En este sentido, como les digo en la introducción, en realidad el tema del nuevo cerebro juvenil, al titularlo entre la insignificancia y la esperanza, es fundamentalmente porque quiero transmitir determinado tipo de pistas para poder educar en un horizonte utópico, en un horizonte de cierta esperanza, a pesar de que uno de los problemas fundamentales de la educación con menores y de los que tenemos hijos o alumnos que son menores, adolescentes o jóvenes, en realidad nos vamos a encontrar que uno de los dramas actuales es la insignificancia en la que se sitúa. Me alegra, cuando estuve viendo cómo empezar la exposición, me fijé en el hecho de que el título de la jornada era Una nueva mirada. No sé si conocen, hay un pensador francés que murió hace poco que piensa o plantea la ética como óptica. La ética no es un conjunto de reflexiones teóricas, especulativas, sino que lo ético tiene que ver con la óptica, con saber mirar. Mis alumnos no saben mirar. Yo les pregunto que en la puerta de Mercadona, ¿qué es lo que ven cuando llegan? Y me hablan de las ofertas de Navidad. Están ciegos. Lo que hay a la puerta de Mercadona son mendigos. No ven. Por lo tanto, cuando hablamos de nueva mirada, estamos diciendo, ¿qué nos está pasando que no vemos lo que tenemos delante? O no sabemos ver lo que hay delante. Por lo tanto, hablar de nueva mirada es empezar a reconstruir el tipo de ética juvenil con la que hemos trabajado hasta ahora y empezar a darnos cuenta de que hace falta una nueva mirada, una nueva mentalidad. Vamos, que hay que ir al oculista para regularse la vista moral porque las gafas con las que mirábamos hasta ahora eran gafas que ya han caducado, nos vamos haciendo mayores y hay que modificar las gafas con las que vemos la vida. Por lo tanto, cuando hablamos de cerebro, cuando hablo de cerebro juvenil, no me refiero a un órgano, que nunca como ahora teníamos tanta información sobre este órgano que es plástico, que es vulnerable, sino que estoy hablando de la personalidad de los menores y jóvenes en un mundo que nunca como ahora había sido tan seductor, tan desconcertante, tan flexible y tan global. En otros tiempos utilizábamos otras categorías, pero hoy tenemos que hablar de que el nuevo cerebro juvenil se sitúa en un contexto absolutamente desconcertante. No hay referencias, las que hay están en crisis y los que se las transmitimos a los nuevos jóvenes no siempre somos de fiar. Por lo tanto, desconcierto, flexibilidad y globalización.
Las tres ideas que quiero transmitirles están en las tres partes de mi ponencia. En primer lugar, parto de lo que quiero llamar el desconcierto educativo ante el nuevo cerebro juvenil. En segundo lugar, creo que este desconcierto solo puede cumplirse, suplirse en la medida en que trabajamos desde el punto de vista cultural y empezamos a proponer nuevos horizontes de madurez. Es decir, si los educadores no tenemos miedo a proponer o hacer propuestas de madurez y de maduración. Nosotros como educadores tenemos miedo a establecer referencias, a poner límites y a establecer criterios o preguntarnos cuáles son los criterios, las tradiciones, las referencias de madurez con las que educar a las nuevas generaciones. Mientras no rompamos ese miedo, no haremos nada. Y en tercer lugar, donde quiero plantear o abrir la cuestión al debate, es lo que yo he llamado la necesidad del tercer maestro. Hay dos maestros clave y creo que hay que trabajar en la línea de potenciar o construir un tercer maestro. Voy con la primera parte. ¿Cuál es el punto de partida de esta descripción del nuevo cerebro juvenil? Pues fundamentalmente el desconcierto educativo en el que nos encontramos. Este desconcierto se concreta en cuatro cuestiones. Primera, se ha producido un cambio en las instancias educativas. Yo no sé de sus alumnos o sus hijos, pero en realidad el libro ha pasado a la historia. Nadie lee. La generación de Gutenberg va a tener que ser sustituida, no ya por la de McLuhan, sino por la de Steve Jobs. Es decir, la gran figura no es McLuhan. Ahora la referencia cultural es Steve Jobs. Por lo tanto, es importante caer en la cuenta de que las instancias educativas tradicionales han cambiado, se han modificado, y por lo tanto que la escuela, la familia, la iglesia y la lectura ya no son lo que creíamos que eran o debían ser desde el punto de vista educativo. La publicidad se educa, la calle educa o deseduca. Nos vamos a encontrar con instancias nuevas. La música educa o deseduca. Es decir, la escuela, la familia, la iglesia y la lectura han sido sustituidas por la calle, por la música, por la noche, por la televisión, por las redes sociales. Es decir, hoy los agentes educativos están más dispersos. Antes era muy fácil localizar a los padres. Escuela de padres, tienes a los padres, vienen, no vienen, pero están localizados. Hoy es más difícil localizar a los responsables educativos. ¿Por qué? Pues porque los responsables educativos están más dispersos, están mucho más volatilizados. Es decir, en realidad lo que es instancias como tales educativas podríamos decir, se han eclipsado las instancias tradicionales y hay nuevas instancias absolutamente revolucionarias. Y los educadores tenemos que darnos cuenta que no podemos trabajar con el modelo antiguo. Tenemos que buscar un modelo nuevo, porque si seguimos creyendo que a nuestros hijos los educan las instancias tradicionales, estamos equivocados. Hay que ir al modelo nuevo, plantearnos el nuevo modelo. En segundo lugar, este desconcierto exige que empecemos a trabajar en lo que podríamos llamar la alfabetización digital de los educadores. Un educador no puede decir yo, es decir, en la facultad y en la universidad todavía hay gente que presume de no saber ni lo que es Facebook, ni saber lo que son las redes sociales, y presume de estar de espaldas a lo que llamaríamos la cultura de Steve Jobs. Entonces, algo pasa, algo va a pasar en el sistema educativo cuando los profesionales de la educación, en secundaria, en primaria, secundaria, universidad, en realidad le dan la espalda a este tipo de nueva generación. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que una cosa son las habilidades informáticas y otra cosa es la educación informacional. Las habilidades informáticas son importantes, son necesarias, pero en realidad, no sé si recuerdan ustedes, en las anteriores reformas educativas había alguna asignatura optativa. Hoy vamos a clase de informática y todos los que hicieron la optativa de informática en realidad perdieron el tiempo. Se les enseñaba el programa 1, 2, cómo funcionaban los ordenadores y tal. Es decir, en realidad perdieron el tiempo. Si hubieran estudiado a Cicerón, probablemente no lo hubieran perdido. ¿Por qué? Pues porque el modelo de educación informacional al que nos dirigimos no consiste solo en conocer los recursos, las técnicas. Es decir, no es una cuestión de herramientas, es una cuestión cultural, es una cuestión de imaginario. Es una cuestión de que el mundo es totalmente distinto. Y si es totalmente distinto, una cosa son las herramientas, los instrumentos, y otra cosa son los valores
que hoy no son solo instrumentales, sino que son nuevos valores comunicativos. Por lo tanto, cuando hablamos de alfabetización digital, no es estar al día en el último modelo de ordenador o en el último sistema operativo. Por lo tanto, es importante caer en la cuenta de que las habilidades informativas no son idénticas a lo que sería educación informacional. Que si queremos enfrentar el nuevo desafío educativo, si queremos plantearnos las nuevas coordenadas educativas, tenemos que darnos cuenta de que el problema no es una cuestión de técnica, es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de cultura, es una cuestión de imaginario. No. En tercer lugar, hoy los menores vienen con tres heridas de carácter estructural. Por una razón muy sencilla, porque el utilitarismo de la cultura actual, es un utilitarismo de cortos vuelos, ha reducido las cuestiones éticas y morales a cuestiones de utilidad, a cuestiones utilitarias, donde lo bueno se identifica solo con lo útil, y lo útil con lo inmediato, y lo inmediato con el puro presente. Hay lo que llamaríamos un olvido de la dimensión gozosa, fruitiva de la vida. Es decir, los jóvenes, los menores, incluso nosotros mismos, nos dejamos seducir y llevar por una cultura utilitarista que a la hora de pensar el bien, a la hora de pensar el gozo, a la hora de pensar el placer, lo planteamos la felicidad, el placer y el gozo en términos única y exclusivamente utilitaristas. Y no nos damos cuenta de que en la tradición clásica, los textos de San Agustín, los textos de los grandes padres de lo que podríamos llamar el pensamiento moral, en realidad siempre distinguían entre la utilidad y la fruición. Y que una cosa es lo útil y otra cosa es lo que genera gozo y felicidad. Por lo tanto, aquí hay una confusión estructural. En realidad, educar para el gozo, educar para la felicidad, no es necesariamente educar para la instrumentalización utilitaria de los bienes que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro sistema cultural, económico, en el que nos movemos, se ha olvidado de la dimensión gozosa y felicitante y entiende que la única felicidad posible es la placentera, que tiene que ver con el cálculo de utilidad. Y si ustedes quieren hacer cualquier reforma de cualquier institución pública, en realidad lo único que tienen que hacer es saberse los cuatro verbos fundamentales del utilitarismo simplón con el cual los gestores de las administraciones públicas hacen las grandes reformas. A saber, hay que racionalizar para maximizar, para minimizar y optimizar. Con estos cuatro verbos, ustedes hacen el máster especializado en reforma de cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Pues porque la racionalidad utilitaria consiste en maximizar los recursos disponibles. Minimizar, todo es una cuestión de racionalización. Claro, luego queremos que nuestros menores, nuestros jóvenes, nuestros hijos, en realidad descubran que además de la racionalización está la generosidad, la bondad, la felicidad, el gozo. Y así nos va. Estamos transmitiendo, estamos generando disonancias cognitivas porque generamos un tipo de sociedad, un tipo de cultura que confunde la felicidad con lo cortamente utilitario que se traduce en el lenguaje de Windows: maximizar, minimizar, optimizar y racionalizar. Observen el discurso de los grandes gestores teóricos de la gobernanza del mundo mundial o de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma. Son cinco verbos. Racionalizar, optimizar, maximizar, minimizar y calcular. Esa es la jerga sagrada de cualquier reformado. Esa es la jerga sagrada de la nueva gobernanza sistémica. Y si es esdrújula, mejor. Claro, luego va a haber problemas educativos. ¿Por qué? Pues porque hay esa confusión, ese olvido de que cuando hablamos de relacionarnos con los bienes, unos son utilitarios, instrumentales, y otros son vitales, existenciales, que nos proporcionan felicidad, plenitud, fruición, que dirían los clásicos. Por eso una cosa es disfrutar, se puede disfrutar sin tener cachivaches, artefactos, aparatos, y hay gente que solo disfruta teniendo cachivaches, artefactos, aparatos, y necesita consumir luego esto. Claro, esa cuestión que es de fondo se nos olvida y por lo tanto hay que caer en la cuenta de que este reduccionismo utilitarista de la cultura actual genera tres grandes heridas, porque esto es un cáncer.
El utilitarismo es un cáncer. Y el higo no lo trata. Esto, vamos al higo y no trata el cáncer del utilitarismo. Y nuestros jóvenes se están educando en la mentalidad de este cáncer. Tienen que estar acostumbrados a este cáncer, tienen que estar educados con este tipo de mentalidad, necesitan un determinado tipo de anticuerpos, necesitan un determinado tipo de educación, pero vienen con tres heridas. Una, la primera herida es la herida del narcisismo. Nuestros menores, nuestros hijos, son mendigos perpetuamente insatisfechos. Mira que les hemos comprado el móvil. No, es que no quieren un móvil, es que cada año y pico, cuando no se les cae, cuando no se les roce, cuando no se les ha quedado viejo, siempre hay algo nuevo que consumir. Están insatisfechos estructuralmente. No hay nada que los colme. Por lo tanto, primera herida con la que hay que contar desde el punto de vista educativo, narcisismo. El hecho de que hay una insatisfacción estructural entre el momento del subidón y el del bajón. Ahora en Reyes habrá momento de subidón, pero luego vendrá el momento del bajón. Segunda herida, lo que podríamos llamar el panhedonismo, es decir, todo es placer y hay un olvido del gozo. Es decir, se reduce la felicidad a placer. El placer a cuerpo, gestión del cuerpo, cálculo de cuerpos. Aquí hay un error estructural. ¿Por qué? Pues porque la felicidad, el gozo y la fruición no es solo algo que tenga que ver con el cuerpo, con la gestión de cuerpos y con la corporeidad, la fragilidad y la finitud. ¿Por qué? Porque luego llega un momento en que se nos muere un amigo, se nos muere el abuelo y nos damos cuenta de que el cuerpo no es solo lo que pensábamos que era. Pero la cultura actual, utilitaria, en realidad, vende pansexualismo. No hay alma. Los únicos que tienen alma son los de la Caixa. El alma de la Caixa. Los demás. Entonces, es muy importante que a la hora de transmitir o construir un programa, nos demos cuenta de que en realidad el alma es una dimensión estructural, no solo de la Caixa, sino de cualquier otro. Entonces, es importante darnos cuenta de que hay que frenar, hay que vigilar toda la reducción de la vida emocional y afectiva a corporeidad. Hay que descubrir el valor del cuerpo serrano, pero hay que darse cuenta de que todo no es el cuerpo ni el serrano ni el campo. ¿Vale? En este sentido, la cultura en general de la publicidad, de los medios, de las redes, se caracteriza porque plantea una afectividad desalmada, despiadada, desanimada, reducida a placer inmediato. Aquí te pillo, aquí te mato. No hay valor de la secuenciación del medio y largo plazo. Se ha perdido esa posibilidad de tener óptica. Porque si hablamos de que la ética es una óptica, estamos diciendo que hace falta largo plazo. Plazo, corto plazo y no solo cortísimo plazo. Tercera herida es la de la desconfianza. El cáncer del utilitarismo en la vida institucional genera lo que podríamos llamar la desconfianza global. No vivimos en una aldea global, lo nuestro es una jungla global. La guerra de todos contra todos. Los educadores lo tenemos muy mal porque gestionamos confianza. Y el problema es que gestionamos confianza en una sociedad que ha entronizado la sospecha, la desconfianza, la guerra de todos contra todos. Entonces, el cáncer con el que vienen las nuevas generaciones es el cáncer de la sospecha, de la desconfianza. Se cree que la sociedad es una sociedad absolutamente instrumentalizada, donde no hay zonas de respeto, donde no hay zonas de confianza, donde no hay espacios de confianza. Es decir, no todo, todas las lecturas de la cultura actual son lecturas individualistas. No solo existe el homo economicus, existe también el homo solidarius. Pero este no forma parte del cáncer y el discurso utilitarista. Entonces, nuestra tarea como educadores es
despertar algún tipo de confianza en esta cultura de la sospecha donde todo parece que se reduce a cálculo y la única imagen legalmente bendecida y existente es la del homo economicus, que experto en esos cinco verbos es capaz de triunfar ante la ciencia. ¿Qué ha traído como consecuencia este tipo de desconcierto? Fíjense que este desconcierto trae una gran incapacidad en menores y jóvenes para el silencio. El arma educativa más importante del futuro es el silencio, la gestión del silencio. Será un bien escaso en la sociedad del conocimiento, la información, la técnica. Por lo tanto, si quieren comprobar y si quieren poner en práctica una estrategia educativa revolucionaria, no hay más que introducir estrategias relacionadas con la desconexión. Con el encuentro de uno mismo, con el silencio para descubrir no solo lo que hay fuera. Es decir, cuando un menor, cuando un adolescente, cuando un joven descubre lo que hay dentro y cuando se da cuenta de que puede vivir sin conexión, descubre un mundo que es espectacular. Pero eso no lo puede hacer solo. Necesita alguien que le acompañe, alguien que le ayude. Y ahí es donde está el problema que tenemos. Si estamos o no estamos dispuestos a acompañar en la gestión del silencio para una civilización ruidosa. Esto ha traído como consecuencia, en este contexto de desconcierto, lo que llamamos una emergencia educativa. Es decir, nunca como ahora la educación era tan importante, pero en realidad no es tan importante lo educativo cuanto lo que podríamos llamar lo afectivo. Es decir, los menores, los adolescentes y los jóvenes en realidad reclaman como nunca afectividad, reclaman como nunca gestión de esa vida afectiva, porque la emergencia educativa es fundamentalmente una emergencia afectiva. En segundo lugar, los distintos estudios, hay distintos sociólogos y psicólogos de las tendencias sociales y culturales, indican que en las últimas décadas se ha producido en las estructuras formativas un déficit cultural. Es decir, una aversión a la lectura, una falta de concentración, una inmediatez y presentismo desde el punto de vista de los hábitos sociales, y por lo tanto hay un horizonte de pura inmediatez. Es normal, porque lo que vendemos, lo que el cáncer utilitarista de la sociedad en la que estamos vende es estado de bienestar, sociedad de bienestar, cultura de bienestar, que se traduce en la base utilitarista de la cultura que estamos ofreciendo. Es decir, además del bienestar del estado, de la sociedad y de la cultura, hay otro tipo de categorías que tienen que ser formativas, como la categoría de justicia, felicidad, bien común, interés general. No solo el bienestar es la única categoría importante desde el punto de vista educativo. Entonces, el déficit cultural lo ha generado la apología del bienestar entendido en clave estrictamente utilitarista. Hay tres diagnósticos, no me interesa, tan solo los voy a apuntar si ustedes quieren luego profundizar en ellos. Hay tres diagnósticos importantes de este déficit cultural. Primero, el diagnóstico de Lipovetsky. Como saben, Lipovetsky es un pensador francés, un sociólogo francés, escribió un libro que se llama El Crepúsculo, bueno, tiene varios libros, pero uno de ellos es El Crepúsculo del deber, y él piensa que los deberes siguen existiendo, es decir, la cultura del esfuerzo, del deber, sigue existiendo, pero ahora el deber se escribe con minúscula, los deberes tienen que ser, él lo llama, es decir, a la carta. Cuando vamos con trabajamos con voluntarios o con, trabajamos con jóvenes, es decir, un joven quiere un voluntariado los tardes de 5 a 6 y media. Porque claro, en la agenda del voluntariado tiene que ser de 5. Porque luego de 7 menos cuarto a 8 ha quedado con no sé quién. Es decir, en realidad no es que la cultura actual, es decir, no es que estemos educando a los jóvenes sin el sentido del deber, sin conciencia del deber. El problema es que estamos generando un tipo de conciencia, un tipo de cultura caracterizada por el crepúsculo, el olvido del deber kantiano, categórico y de imperativos. Ahora el deber es de compromisos minimales.
compromisos mínimos. Estás dispuesto a tener un compromiso, pero mínimo. Estás dispuesto a tener un compromiso, pero a la carta. Y lo puedes revocar en cualquier momento. El problema que tenemos en organizaciones de voluntariado es que la gente no se compromete durante todo el curso. ¿Ya comprometerse durante todo el curso? Bueno, tener un novio para toda la vida, no veas. Sí, pero el problema no es ese. El problema es lo ridículo que queda aquí a sembrar de ese tipo de cuestiones. Es decir, quien hace el ridículo no es quien juzga o piensa así, sino que en realidad parece una pregunta contracultural, anticultural. Entonces, es importante porque Lipovetsky viene a decir en realidad no ha desaparecido la conciencia del deber, no ha desaparecido lo que podríamos llamar la cultura del compromiso, pero ahora el compromiso es más utilitario, más a la carta, sin dolor. Es el tiempo de las éticas indoloras, insípidas, incoloras. Si un voluntario tiene que comprometerse, por favor, que esté cerca de casa, que no sufra, que no te encuentres con el rostro de un mendigo, es desagradable. Es decir, que sea inofensivo. En este sentido, Lipovetsky plantea lo que él llama una nueva ética de compromisos mínimos, una nueva ética que no va a ser la ética kantiana y rigorista. ¿La consecuencia de esto? La consecuencia de esto es lo que llamaríamos la psicologización de la moral. La moral se reduce a gusto, a cuestiones de estética, y ya sabemos que como de gusto no hay nada escrito, pues si la moral se reduce a gusto, no hay criterio moral. Cada uno, como mi hijo no mata a nadie, parece una buena persona. Creemos que ese criterio mínimo nos tiene que llevar a la disolución del problema del criterio. Y eso no es cierto. Segundo lugar, el segundo diagnóstico es el de Richard Sennett. Richard Sennett es un sociólogo que ha trabajado, con la expresión, ha analizado la narrativa moral de los trabajadores en grandes empresas multinacionales. Y él denuncia que el trabajador ha sido reducido a mano de obra y que, por lo tanto, a la cultura utilitarista actual le interesa personas sin carácter, sin valores, sin tradiciones, sin proyecto de vida. Es decir, disponibles, flexibles. Características fundamentales de los nuevos currículum. ¿Usted está disponible? Sí. ¿Usted tiene flexibilidad? Sí. Si está disponible y es flexible para la vida global y está dispuesto a moverse por el mundo mundial, tendrá trabajo. Si usted es inflexible y si usted tiene principios, tiene carácter y quiere tener un proyecto de vida, si usted tiene novia, no nos vale. Si usted estaba casado, menos. Y si usted tiene hijos, búsquese un empleo. Luego, el tipo de cultura que estamos generando con este cáncer utilitarista es un tipo de cultura donde el ciudadano con 40 y 45 años se prejubila. ¿Por qué? Porque no va. Entonces, Lipovetsky dice, la clave de las organizaciones y la institución es lo que podríamos decir. ¿Qué sistema estamos haciendo que no valora el carácter? Las personas con carácter, las personas con virtud, las personas con proyecto de vida. El título de su libro es, fíjense, La corrosión del carácter. Es decir, las grandes empresas, hoy cualquier empresario valora que el trabajador sea flexible, que esté totalmente disponible y que en realidad no tenga carácter, porque si tiene carácter va a ser peligroso. Si tiene principios y se plantea algún proyecto de vida. Esto trae como consecuencia lo que podríamos llamar la desnaturalización de la virtud, el olvido de la pregunta por personas virtuosas y sobre todo la ruptura en la unidad narrativa de la vida. Yo a mis hijas cuando les digo, ¿cuál es tu proyecto de vida? Dicen, papá, este tipo de preguntas. Pero es que si le pregunto a los alumnos, hombre, ¿cuál es vuestro proyecto de vida? Se ríen de mí. Pues es una pregunta fundamental. Es decir, si queremos que haya preguntas éticas, tareas éticas y propuestas éticas, tenemos que preguntarnos ¿qué lugar desempeña su ridículum vitae en el proyecto ético? Porque claro, ahora no hay proyecto, solo hay ridículum vitae para los departamentos de recursos inhumanos. Es decir, uno piensa lo que hace en su ridículum para el departamento de recursos inhumanos. Claro, nadie piensa que va a dejar de trabajar. Nadie piensa que lo importante es un proyecto de vida con independencia
del trabajo que uno tenga y por lo tanto así nos va. Entonces, es importante darnos cuenta que la fiebre curricular tiene que estar dentro de lo que sería la unidad narrativa de la vida. Y como no queremos construir unidades narrativas de vida, en realidad estamos dependiendo de lo ridículo y de los departamentos de recursos humanos. El tercer diagnóstico es el diagnóstico de Carl Stenger y él en los últimos trabajos habla del miedo a la insignificancia. Las nuevas generaciones, los menores y adolescentes de hoy, no vienen. Las nuevas tecnologías, las redes sociales no han venido con un manual de instrucciones y esto genera una insignificancia. Es decir, el menor, el adolescente, nuestros hijos, tiene miedo a no tener amigos. Si yo les preguntara a los que están en la primera fila, ¿cuántos amigos tenéis en Facebook? A nosotros, es decir, la generación de la primera fila probablemente les sea relevante en Facebook. Sin embargo, a cualquier menor o adolescente, no da igual que alguien te haya cogido como amigo o no. No quieres ser irrelevante, ¿no? Incluso compites por tener más amigos que el otro. La cuestión es, ¿tienes más amigos? Pero nadie te consuela. ¿Qué concepto de amistad tienen el señor Steve Jobs y los fundadores de Facebook cuando es una cuestión de confirmo o no confirmo? Si es una cuestión de confirmar o no, desde el punto de vista tecnológico, ¿de qué te vale tener 1000 amigos si no tienes nadie que te consuele cuando te ha dejado hecho? Entonces, nos damos cuenta de que hay una vulnerabilidad mayor ahora. ¿Por qué? Pues porque es global, es flexible, es que el otro sabe que no te ha aceptado como amigo. Es que el resto de amigos sabe que tú no has aceptado. Es decir, hay toda una cultura de la nueva personalidad que se establece a través de las redes sociales que hay que conocer y hay que descubrir que ahí podríamos decir que tenemos que acompañar ese tipo de procesos de vulnerabilidad. Ya para concluir este diagnóstico, habría más bien, es decir, yo les he elegido a Lipovetsky, a Senner y a Stenger, pero piensen un poco, por ejemplo, hay otros diagnósticos que hablan. Bauman, por ejemplo, habla de la sociedad líquida. La característica estructural de la sociedad en la que nos encontramos es la liquidez de las relaciones. Y por lo tanto, la tarea de la educación es preguntarnos por la solidez en este tipo de civilización. Bien, para concluir, podríamos decir, ¿qué podemos hacer para educar en el nuevo contexto educativo? Aquí yo creo que hay que trabajar con la clave de que tiene que haber tres maestros y no uno solo. Los padres tienen un magisterio, tenemos un magisterio, los maestros tradicionales o profesores tienen otro segundo magisterio y otra forma de enseñar, y luego hay lo que llamamos la necesidad de pensar el tercer maestro. Es decir, el ambiente, lo que Marina, por ejemplo, apela siempre al principio africano, de que para educar hace falta una tribu. Entonces, en realidad, ya no hay tribus. Lo que hay que buscar son espacios comunitarios que hagan de maestro. Si un grupo de padres, un grupo de maestros, una pequeña comunidad puede ser un tercer maestro. Un grupo de mentores, ahora que trabajamos con la figura del mentor, puede ser ese tercer maestro que no es el padre, que no es el maestro profesional, sino que está equidistante de la familia, de la escuela y está en la calle. Entonces, este desafío del tercer maestro supone algo importante y es creernos que la educación merece la pena y que es algo atractivo y que establecer límites, poner límites e invitar a soñar a los jóvenes en ese mundo en el cual es importante la gestión de límites merece la pena. Pero claro, para establecer límites, poner límites, hace falta tener posibilidades, crear horizontes, atreverse a imaginar, tener sueños y sobre todo algo muy importante, tener un proyecto de madurez. Es decir, yo no puedo establecer un programa educativo, una estrategia educativa, si no tengo un horizonte de madurez o pluralidad de horizontes de madurez con los cuales generar unidades narrativas de vida, con los cuales ofrecer elementos atractivos para la construcción de procesos educativos. ¿Cómo hacerlo? Pues, en primer lugar, pasar de los agentes educativos tradicionales a plantear en serio el problema de la comunidad educativa.
Es decir, el hecho de que no educa solo el maestro o solo el padre, sino que educa la comunidad. Cuando digo la comunidad estoy diciendo los amigos, estoy diciendo los grupos de proximidad vecinales, estoy diciendo el grupo de hermanos mayores que está también educando. Es decir, como no hay comunidad educativa, creemos que la educación es una cuestión única y exclusivamente o de padres o de escuela, y se nos olvida esa figura del tercer maestro. Y aquí, en la clave educativa del futuro, yo creo que va a desempeñar un papel cada vez más importante lo que llamamos la educación informal o no formal. Es decir, la escuela y la educación reglada son importantes, pero la música, la calle, el tiempo libre, los fines de semana, es decir, este tipo de recursos que se entienden como extracurriculares son estructurales en lo que podríamos llamar la formación del imaginario educativo. Y como eso no nos preocupa, lo único que nos preocupa son las reformas curriculares y los sistemas educativos, pues así nos va. Es decir, tendríamos que estar mucho más preocupados por las vías y las estrategias de educación informal que por las vías y estrategias de educación formal. ¿Por qué? Pues porque no es educativo que el fin de semana nos lo pasemos en un centro comercial, o que no tengamos más remedio que llevar a nuestros hijos a un centro comercial. Es decir, el centro comercial es todo menos un espacio, es decir, es todo menos un espacio educativo, a menos que estudiemos marketing y publicidad. Es decir, si uno estudia marketing y publicidad, el lugar adecuado para poder desarrollar bien el fin de semana es el centro comercial. Pero educativamente no. Hay que tener tarjeta de crédito, hay que consumir, hay que gestionar esa insignificancia. Si no tienes dinero, si no tienes recursos, ¿cómo vas a ir a este espacio? Por lo tanto, esto es importante. En este sentido, repito, tendríamos que preguntarnos cómo construir, cómo promover comunidades educativas en esa clave del tercer maestro. Y aquí hay una clave educativa, y es los datos son necesarios pero insuficientes. Necesitamos promover lo que llamamos dotes. Ciencias de datos promueven hombres de datos. El maestro, el educador como tal, tiene que preguntarse qué tipo de dotes, qué tipo de capacidades quiere promover. Tenemos que preguntarnos cómo organizamos esas capacidades y esos datos. Ya para terminar, si situamos el problema a nivel de redes sociales y cómo plantear estas estrategias educativas a nivel de gestión de las redes sociales, es muy importante caer en la cuenta de que necesitamos capacitarnos, formarnos, ya no en una ética utilitarista o una ética kantiana, sino en la nueva ética de la sociedad de la información, que desde la UNESCO y de las instituciones internacionales que plantean la cuestión de una gobernanza global, pues en realidad hablamos de una infoética. ¿Por qué? Pues porque el tema de la virtud, del deber, del esfuerzo y de la responsabilidad se gestiona a través de esa imagen. Por último, no todo, como les pongo en la última idea, no todo humanista que se nos ofrece, no toda propuesta educativa humanista es una propuesta educativa integral. No todo humanismo es integral, ni toda propuesta humanista es buena para la sociedad. Es bueno que nos planteemos, que nos preguntemos por el horizonte social y educativo que queremos, y sobre todo que recuperemos un horizonte personalista y comunitario en contextos patológicamente utilitaristas. La cultura actual, el modo de vida actual, el imaginario actual está excesivamente definido por tradiciones de bienestar, de utilidad, de instrumentalización. Cultura de tener. Mientras no nos planteemos qué modelo de persona, qué modelo de comunidad, aquí es importante darnos cuenta de que hay tradiciones personalistas, hay tradiciones humanistas, hay propuestas atractivas y saludables, no solo atractivas desde el punto de vista, podríamos decir, cultural, sino saludables. Por lo tanto, no se nos olvide que cuando estamos hablando de menores, no hablamos solo de clientes, usuarios, ciudadanos, consumidores. Es decir, es que nuestra tarea educativa es que tenemos delante personas. Ah, pero esto no era el servicio de atención al paciente, ciudadano, cliente, usuario y consumidor. Es que se nos olvida que debajo de un ciudadano, paciente, cliente, usuario, una persona. No, es que lo suyo es el expediente.
No, no, yo no trato con expedientes, yo trato con personas. Entonces, la tarea educativa no es tratar con expedientes, para eso ya están las máquinas. La tarea educativa es deliberar en torno a expedientes, porque detrás de un expediente, detrás de un NIC, detrás de un caso, hay una persona. Y detrás hay un problema emocional, hay un déficit comunitario y hay que preguntarnos cuál es el modelo de tradición humanista que queremos continuar y queremos dejar. Para concluir y ya para terminar, es importante no tener miedo a educar. Y sobre todo a creer que la educación merece la pena. A pesar de los políticos, los economistas, los banqueros, el alma de la Caixa y quien sea. Es decir, sigue siendo la tarea, una de las tareas más atractivas, no por el hecho de proponer límites, sino todo lo contrario, por generar posibilidades en una cultura excesivamente utilitarista. En definitiva, estamos en un contexto de desconcierto educativo, necesitamos proponer recursos y saber leer este déficit cultural en el que nos encontramos y necesitamos, al menos creo que es fundamental, recuperar la figura de este tercer maestro. Para concluir, hay una frase de Goethe que me parece muy importante en este contexto, que nos tiene que ayudar a pasar de los datos de las ciencias positivas a las dotes de la pasión por educar. Dice Goethe, si al ser humano lo tomamos simplemente como es, lo hacemos peor. Si lo tomamos como debe ser, entonces lo convertimos en lo que puede llegar a ser. Muchas gracias.